gran regalo que le hizo Vladimir Guerrero a la madre de Marileldi Paulino, la chica dominicana que ganó plata en las Olimpiadas. Marileldi Paulino es una atleta dominicana de escasos recursos en la República Dominicana, pero con un corazón muy grande. Se ha hecho viral en las redes sociales una televisión que le regaló el Salón de la Fama Vladimir Guerrero a la madre del atleta Marileldi Paulino para que ésta vea a su hija por todo lo alto en las Olimpiadas. Con este hermoso regalo del ex pelotero Vladimir Guerrero, la madre de la atleta vio a su hija correr en las Olimpiadas, en la cual ganó la medalla de plata. El miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, siempre cooperando con las personas de escasos recursos y haciendo feliz a los demás. La carrera olímpica de Marileldi Paulino fue una victoria histórica para la República Dominicana. La carrera de la velocista de 24 años y la medalla de plata resultante es una marca personal que establece un nuevo récord nacional para la nación caribeña. El sprint olímpico de Marileldi Paulino ha batido varios récords para la República Dominicana. La velocista de apenas 24 años capturó la plata en la final femenina de 400 metros en un tiempo de 49.20, ganando la primera medalla de República Dominicana en campo femenino. La velocista, que también es cabo de la Fuerza Aérea Dominicana, también regresará a casa con otra plata de su relevo mixto 4x400 metros, un equipo formado por Anabel Medina, Lidio Andrés Feli y Alexander Ogando. La madre de 52 años de Paulino, a Natalia Paulino, le dijo al principal periódico de República Dominicana, El Listín Diario, que su hija le hizo una promesa que cuando llegaría a las Olimpiadas de que traería una medalla olímpica para construir una casa en la ciudad sureña, Nizao, donde reside con sus hermanos. Después de 5 años de prepararse para los Juegos Olímpicos, finalmente pudo cumplir esa promesa. La gente también acudió a las redes sociales para celebrar esta gran victoria. Además, la madre de la atleta, a Natalia Paulino, narró a Diario Libre los momentos difíciles de su hija desde que comenzó a entrenar y hasta lograr las 2 medallas de plata. La dama contó que Marileldi fue descubierta como atleta por su profesor de educación física, quien notó que ella ganaba las carreras y le dijo que esta podía dedicarse a los deportes. También dijo, para ir a entrenar allá se le hacía muy difícil. A veces yo lloraba porque a veces no tenía el pasaje y salía por ahí a buscar prestado. A veces no lo hallaba completo, había días que no lo encontraba, dijo la señora a Natalia, quien además tiene otros 5 hijos. A veces no tenía el pasaje completo y yo le decía que le dijera al cobrador de la guagua que como viajaba a cada rato que después se le daba. La historia es larga y difícil. A veces no tenía para desayunarse y compraba un paquete de galletas y una funda de agua, sostuvo la madre. Tras llegar en segundo lugar y obtener la medalla de plata, el pueblo de Don Gregorio se lanzó a las calles con pancarta y grito de emoción. Luego se formó una caravana de vehículos que desfiló de Don Gregorio hasta la sede del ayuntamiento de Nizao, donde la madre de la atleta fue recibida por el alcalde de esa comunidad, Eleazar Guerrero.